Hola, sembradores, un día más en el huerto, bienvenidos. Aquí trabajando, voy a estar haciendo diferentes cositas y ahí se las voy a estar mostrando en este video. Una de ellas es, voy a recoger este tomate porque miren, vean cómo está. Ya se está queriendo llenar ahí de honguitos, miren, está por el suelo porque no lo levanté. Este tomate es voluntario, al igual que aquel de allá. Sé que es un pera porque aquí tenía el pera el año pasado, entonces todos estos nacieron solos y a veces son los que mejor producen, entonces por eso hay que darles la oportunidad. No dejen todos, porque si no se les van a aglomerar y va a ser un relajo, pero sí dejen unos cuantos. Entonces yo dejé este en esta esquina, dejé dos en aquella esquina, ese ya va muy bien por ahí, miren. Pero este, pues está por el suelo, entonces como ya no tengo jaulas, le voy a colocar esta estructura, la voy a enterrar bien y le voy a atar el tomate de ella. Como el tomate está ladeado para este lado, se dan cuenta, está hacia acá, entonces voy a poner la estructura de este lado hacia allá. Vamos a ver cómo queda. Miren. Sí, ahora lo que vamos a hacer es tratar de lanzarlo sobre la estructura. De todas maneras, él va a tratar de irse hacia aquel lado. Como pueden ver, entonces lo que vamos a hacer es tratar de lanzarlo con mucho cuidado, no romper la rama principal, porque ustedes saben que a mí eso me pasa continuamente. No tengo cuidado y ya cuando pienso ya me llevé la rama principal. Esta es la forma más fácil. Tengan mucho cuidado, por ejemplo, esta estructura tiene aquí unos pequeños piquitos. A ver si no luego tengo yo un accidente tratando de tratar de limárselos o ponerle un poquito de, no sé, algo. Colocarle algo ahí para evitar que nos vayamos a lastimar cuando andemos en el huerto trabajando. Que a veces andan en el huerto tan rápido y no ponen atención y pasan cosas. Bueno, ahí ya quedó. Miren, ya quedó ahí, ya quedó muy bonito. Muy, muy bonito quedó. Ahí está nuestro tomate. Ahora ya solo resta quitarle las hojas que están dañadas para evitar que nos vayamos a llenar de hongos. Está haciendo un calor intenso. Ya saben que aquí el clima es muy extremo. De repente estamos bien fríos, de repente está haciendo un calor. De repente estamos con una humedad tremenda. Precisamente el día de hoy es un día muy húmedo. Estamos en los 80 Fahrenheit con una humedad del 100%. Gracias a Dios no ha subido más de ahí, ojalá y no suba más de ahí, porque eso mismo luego nos pone una situación media complicada con los tomates. Ustedes saben, los que viven en áreas húmedas, que los tomates son muy delicados, son muy vulnerables a la humedad. Por eso es que a las personas que tienen tomate en áreas tropicales, en zonas tropicales, yo la verdad los admiro por su perseverancia y por su dedicación, que no es fácil. No es fácil tener tomates en esa situación, en esa circunstancia. Bueno, ¿qué les parece? Miren, ahí quedó ya nuestro tomate muy bonito, muy chulo. Y desde aquí estoy viendo que aquel frijol de allá también se me está saliendo para este lado y él debe de irse sobre la estructura. Entonces vámonos para allá a moverlo. Miren, esta es la situación. Él ya se vino para acá en lugar de irse para el otro lado, que viene siendo para este lado, donde él tiene mucho espacio donde producir, donde crecer y donde emparentarse y todo, pero a él le gustó irse para aquel lado porque allá está el girasol y él estaba pensando irse a enredar en el girasol, pero no, esa no es la situación. Aquí todavía tengo residuos del año pasado de frijol. No los alcanzo, está muy alta la estructura. Y le quité mucho, pero no le he quitado todo. Bueno, por ahí lo vamos a lanzar. Y bueno, así va quedando todo. Va quedando todo. Qué belleza de racimos, flores. Y este racimo que está acá, miren, ven qué hermoso.
una belleza. ¿Quieren que le contemos las flores? Déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 10, 15, 20, 25. Más o menos tiene 30. Más o menos ahí. No soy tan paciente para contar de uno en uno, pero me da la impresión de que son aproximadamente 30. Nada más. Una belleza. De este lado, el pera amarillo. Qué hermoso. Voluntario también. Estos no son voluntarios, estos los sembré yo. El frijol se anda cayendo. Lo estoy utilizando para atar ahorita los tomates. Entonces, se viene por acá y yo le doy la vuelta al tomate para que lo lleve hacia la estructura. Me sirve de emparentador, me sirve como hilo emparentador. Y miren, así está todo. ¡Qué belleza! Le falta mucho para llegar hasta arriba, le falta aproximadamente 2 pies y medio para llegar hasta arriba de la estructura. Vamos a ver cómo funciona. Y seguimos emparentando. Miren, por ejemplo, aquí también los chícharos. Ya se me están yendo por un lado. Se puso muy pesada la rama. Entonces hay que acercarlos con el resto de la planta para que no se vayan a caer. Ahí. Este casi termina su ciclo. Qué bonito. Qué hermosos. Hemos estado cortando mucho chícharo. Desde acá, desde abajo, ya toda esta área de aquí ya coseché. Y además de ahí para arriba. Así va todo por acá. Así que eso es lo que andamos haciendo. Siempre que anden en el huerto, mantengan sus ojos abiertos. Asegúrense de ir guiando todo por donde ustedes quieren que se vaya. Todo, todo, todo. Sanos y felices, sembradores. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bienvenidos al huerto de Sembremos Vida.